La actriz habló de la tormenta que atravesó hace un tiempo con su marido, con quien lleva 30 años casada. Amores como el de Carola Reyna y Boy Olmi hay pocos, al menos, en el medio. Los actores llevan 30 años casados, congenian de maravillas, se embarcan en viajes aventureros y sin planes, y se acompañan en sus proyectos personales y trabajos. Sin embargo, Carola y Boy también pasaron por momentos de crisis en los que pensaron que todo podía terminar. Así lo contó la actriz en Socios del Espectáculo, donde recordó la tormenta que atravesaron juntos a los 7 años de su relación. Antes que nada, la artista aclaró que en estas 3 décadas con su marido tuvieron que soltarse. Teníamos demasiados puntos en común, viste esas parejas que hacen todo juntos. En un momento dijimos, paremos un poco. Son demasiadas coincidencias, todo es lado A y lado B en la vida, empezó. Y luego de referirse al problema de los celos en las relaciones, Carola reconoció que pasaron por la famosa crisis de los 7 años. Fue hace una vida, pero la tuvimos. Me acuerdo de que yo decía no pasa nada y el barco se dio vuelta. Era como una manera sutil de controlarnos, recordó. Reyna contó que los problemas detonaron cuando los niveles de control empezaron a subir e incomodar. Yo me acuerdo de que hacía un curso de teatro y después del curso era, te espero a comer. Son las cosas que agotan, querés salir corriendo, señaló. Pero todo pudo resolverse porque se dieron cuenta a tiempo de que tenían que dejar algo de ese control, que tenía que ver con el amor, pero era un plomo amor. ¿Y cómo hicieron? Terapia es mi segundo nombre. Hay departamentos invertidos. Aparte Boy es hijo de psicóloga, así que creo que se analiza desde los 5. Hicimos en un momento terapia de pareja. Ya ni me acuerdo por qué, qué gracioso. Hicimos 3 meses una terapia de pareja y yo me quedé con el analista, cerró Carola Reyna, entre risas, antes de confesar que con su marido son medio koala a la hora de dormir.